reflexionando para vivir y ser mejor cada día. En resumidas cuentas, el músico debe tocar, el pintor debe pintar y el poeta debe de escribir. Todo ello, amigas, amigos, si quieren vivir en paz consigo mismos. Y así como el músico, como el pintor, como el poeta, deben dedicarse a lo que sus capacidades intelectuales y artísticas les indican, así también, amigas, amigos, todos y cada uno de ustedes, yo mismo, debemos de dedicarnos a lo que el divino creador nos ha deparado, a lo que el divino creador nos ha destinado como capacidades y aptitudes muy propias de cada uno de nosotros. De esta manera seremos felices y viviremos en paz con nosotros mismos.